chicos aquí en un nuevo vídeo del canal después de varios días de no haber subido vídeos lo siento he estado un poco ocupado y pues no he tenido realmente tiempo para subir vídeos muy bien a lo nuestro en este vídeo de hoy trataremos sobre lo que son los caracoles los diferentes tipos que hay en el mercado y si son uno, algunos de ellos plaga o no bien Correcto, como vemos aquí, eh, los, al parecer los que se ven en su mayor parte, pues son los caracoles planorbis. uno de los caracoles más comunes que tenemos en nuestros acuarios. Eh, se puede decir que es, sí, se pueden volver plaga, al eh, menos este tipo también. Eh, ya que pues son caracoles que se producen bastante rápido para mi experiencia y yo creo que es la, máximo, la mejor experiencia de algunos otros... Acuari acuariofilos. Como vemos, tenemos pues distintas tonalidades de colores. Por ejemplo, el de aquí pues, es un poco rojo. A ver si es este también. He enfocado la cámara. Este que vemos, por ejemplo, aquí en el fondo es un que es café. De hecho, igual esto es de aquí al fondo. y este también son un poco cafés con, con un tonto rojo y bueno probemos por lo que vemos aquí también hay un poco más de caracoles rojos pues esos son eh, los caracoles que yo tengo también hay uno que otro por ejemplo variedades del pizza aunque no veo por ejemplo aquí este pequeñito de aquí a ver, muy bien. vamos a ver que enfoque la cámara a ver si lo encontramos muy bien. perfecto este pequeñito de aquí a ver si enfoca un poco la cámara ahora bueno, me está dejando mal Pongamos este de aquí. Esto que se ve blanco. Aquí es un caracol pizza. Este también. Estos es son otro tipo de caracoles. Estos se producen bastante rápido también. Como vemos, una variedad de azul de Plenorbis. Eh, son. Estos, al menos, son caracoles que se pueden reproducir bastante, se bastante rápido. Tomando en cuenta la experiencia que yo tengo teniéndolos, son ya 3-4 años que tengo y los he tenido en varias peceras y pues realmente se pueden volver luego un problema. Aquí los tengo porque, pues como es una pecera de reproducción, no hay tanto problema por si se reproducen más o menos rápido o bastante. Hasta cierto punto, claramente. Correcto. Además, está por ejemplo, apareciendo. le están, disculpen. Los caracoles, por ejemplo, manzana, que está apareciendo aquí en la imagen. Estos caracoles manzana, pues no son, no se producen tan rápido. Tomando en cuenta lo que yo, lo que yo no he tenido. No sé si alguien haya tenido y se hayan reproducido bastante rápido. puede dejarlo aquí en la baja, en, dejarlo aquí en la caja de los comentarios. Eh, si se han reproducido rápido sus, sus manzanas. Eh, bien, eh, respecto a los anteriores, los anteriores se reproducen debajo del agua. Los susbos son, los, los dejan como una cápsula, sus huevecillos, como una cápsula de, como baba o por decirlo así, son transparentes. Al menos los de los planurbis se los, los pisa. Eh, los de los planurbis son un tanto como doradita, los de los planurbis. Es así, y lo de los pizza es un poco más como blanquecina. Eh, bien, los manzana, estos eh, es lo curioso: se reproducen fuera del agua. Eh, son realmente caracoles que se producen fuera del agua. Eh, se las hembras salen hacia la superficie y dejan en las esquinas de las peceras o donde tengan posibilidad una pues una bolita de huevos los cuales en este caso pues tenemos que reproducirlos en un tupper pero bueno no bueno, es luego haré un video específicamente sobre eso correcto eh, bueno pues estos son otros tipos de caracoles que yo también les he tenido y mi experiencia y bueno, también está pues lo que sería el caracol asesino. Que también estaré aquí dejando una imagen en el video. Este caracol, pues como muchos sabremos, es que nos ayuda a controlar de alguna manera nuestra. Si se puede decir, plaga de caracoles o nuestra población. Ya que pues como es, como es carnívoro el caracol, pues nos trae dando a mantener un poco a raya los. A los, a nuestros caracoles bueno igual que este y que otros caracoles también estaré haciendo un video específico sobre la reproducción del mismo o sea la reproducción de los caracoles como ustedes gustan eh, bueno también está por ejemplo lo que son los caracoles cuerno de carnero bien estos caracoles también se reproducen bajo eh, entre el agua ...estaré dejando aquí también una imagen eh, son caracoles, no se pusen tan rápido. La información que yo he tenido, no los he tenido todavía, pero hasta donde yo sé, no se pusen tan rápido como, por ejemplo, pues estos caracoles. ¿no? Como vemos, es igual: son caracoles en forma de espiral con rayas, rayas negras, rojas o cafecitos, dependiendo. Eh, son caracoles bastante vistosos. Su color. Bueno, están también, por ejemplo, los caracoles neritinas, aquí no la imagen en el video. Estos caracoles, eh, a comparación, pueden vivir en agua dulce, la cuestión aquí es que para poder reproducirlos son, es en agua salobre. Muy bien, agua salobre no es ni salada, es entre salada y dulce no son la salida no es, no es la misma pero para poder repulsar estos caracoles solamente es de esta manera estos son caracoles como ya sabemos que nos ayudan mucho a controlar pues nuestras algas caracoles que pues incluso pueden comerse la famosa alga pincel esta cafezosa o roja que pues nos afecta mucho a nuestros acuarios muy bien y por último también estaremos hablando sobre el caracol bueno no de, son dos caracoles caracol trompetero aquí también una imagen en el video este caracol es igual de agua dulce también se reproduce más o menos rápido es un forma como un forma de icono, en tanto en espiral es es muy grande y es bastante pequeñito es pues... Como vemos los colores son más o menos cafés Entre cafés, blancos, negros Y por ahora sí por último Sobre el caracol Pues Conejo como le llamamos O caracol de es Una imagen aquí también en el video Muy bien, este caracol es De pues, De aguas Bastante de pH bastante alto, eh, de peches como por ejemplo ciclos africanos de este tipo. Algunos que tengan ciclos, pues ya sabrán más o menos los parámetros. Son caracoles bastante vistosos. Si sí, algunos se preguntarán si es más o menos un costo un tanto elevado, y no, estos realmente no se reproducen tan rápido en acuarios específicos para ellos. Y bueno, pues estos son algunos de los caracoles que yo creo he planteado todos. Si me faltó alguno, alguno el que quiera que hable en separado. Algún comentario, alguna pregunta, pueden dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. ¿Sí? Para responder todas. Muy bien chicos, pues es aquí está el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle un like. Eso me ayuda a seguir subiendo videos. Bueno chicos, pues pois... adiós.